Senadora del Pacto Histórico denuncia a procuradora por corrupción, por la silla vacía. La senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández denunció hoy ante la Fiscalía General de la Nación a Margarita Cabello, la procuradora, por actos de corrupción. La congresista entregó anexos con más de 20 pruebas, dice W Radio. Denuncia irregularidades de plata dentro de la Procuraduría. La congresista dice que hay contrataciones públicas para un solo contratista por 70 mil millones de pesos. Esto va en contra de las prácticas de objetividad y de transparencia reglamentadas en la Ley 80. Además, Hernández afirma que habría sobrecostos y otras irregularidades en un contrato con empresas de recursos tecnológicos. Este no es el primer choque entre el Pacto Histórico y la Procuradora. De varios encontrones desde que Petro es presidente, resalta la suspensión del ex canciller Álvaro Leyva por la licitación de los pasaportes con Tomás Greganzón. Leyva ignoró ruidos sobre el favorecimiento de la empresa Tomás Greganzón, que ha elaborado los pasaportes los últimos 16 años. La licitación era de 599 mil millones de pesos.